ちゃうよ遅れないよバシッと決めたら勝ちに行くぜおい魚君誰だっけまだだかならどうでもいいさなんだってありの世界喧嘩気なんてありえない言うとき Hola mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a una nueva edición de... Bueno, es un video especial. No, voy a decir un poco. Es un video random especial. Les quiero explicar por qué estoy... Bueno, perdón, me tuve que sacar los audífonos, no escucho nada. Me cuesta escuchar mi voz. Ahí sí. Bueno chicos, les explico lo que está pasando. Hay un juego para PlayStation 4 que me gustó mucho, que es el G-Star Victory Versus. Es un juego donde reúnen a todos los personajes de la franquicia de manga, anime. Bueno, ustedes me entienden, está Dragon Ball, está Naruto, está One Piece, está los Caballeros del Zodiaco, está a ese Assassin's Creed Rogue, no me acuerdo, y muchas otras series de anime antigua y moderna. Bueno, como yo no tengo Play 4 todavía, quise grabarles este, porque este juego es... ¿de qué año es? Si no me equivoco, del 2007, 2008, por ahí. Está para la consola Nintendo GameCube, para PlayStation 2, pero no sé si está para Xbox 360, eso sí que no lo sé. Bueno, pero este juego se parece mucho al Super Smash Bros. Bueno, y como ustedes ven, está todo en japonés, yo no entiendo mucho. Yo les quise grabar esto porque este es el juego que ando jugando últimamente. Así que no sé con quién vamos. Si es con Naruto, con Sasuke. Ya vamos a ir con el perro de perro, Sasuke. Así que les quise grabar un poco este video random donde reúnen a Naruto, Dragon Ball y One Piece, que se llama Don't Battle Stadium. Chicos, por si acaso, estos videos yo no los subo para que los descarguen de una página X, y ese estilo de cosas. Yo grabo gameplay porque me ha pasado mucho con el último, a ver qué hice. No entendí nada. Bueno, me estaba pasando mucho con el video de Digimon, que creen que yo lo subí para descargarlo. Y lo otro, chicos, aún no sé si existen emuladores, por ejemplo, de GameCube, de Play 2 para los celulares, pero yo creo que no. Así para que no anden preguntando si puede arrancar en mi Android. No es ese estilo. No puedo hacer Chidori. Ya, para que no me anden preguntando que por qué no subo página para descargar los videos, cosas por el estilo. Toma Nami, es el Nami de One Piece. Vamos, Chidori. Bien, Sasuke. Bueno, yo creo que algunos se preguntan por qué. Bueno, este, mi personaje no es. En este juego no es. ¡Uf! ¿Qué hice? ¿Dónde me fui? No es Sasuke. Yo sé jugar con la mayoría, pero mi personaje favorito, con el que mejor me llevo, es con. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el personaje? Con Kakashi. Con Kakashi y con Vegeta. Esos son mis personajes estrella de este juego. Con ellos les saco la mierda a la mayoría de mis amigos. Así que Sasuke vendría siendo como un clon de Kakashi en cuanto a estrella especial. Toma Nami. ¿Ven? Y el estilo de juego, si se fijan, no es igual al de... Algunas cosas, porque
No tenía que ser especial. En algunas cosas no se parece tanto al Smash y otras sí. Pero aquí, por ejemplo, la modalidad para ganar es ustedes... ¿Se fijaron la barrita de arriba? Bueno, aquí le va a verse la barrita. Con la cara de cada personaje. Y el que tenga más mayor barrita va a sacar su super especial como cuando sabes que se transformó. Y ahí, por ejemplo, no tengo que cargar los poderes porque... A ver, tengo este poder, por ejemplo. Tengo que cargarlo. Va a hacer que salga del catón Gokakin no Tsu. Pero salga bola gigante. Si lo dejo de cargar, sale chiquitito. Y así con casi todos los especiales de la mayoría de los personajes. Porque se transforma en Super Saiyajin o cosas por el espino. Igual que con este especial. ¡Ah! Me equivoqué. Con este. Si lo cargo al máximo, hace el super especial. Si no hace un especial normal, por así decirlo. Y con cuando está en modo super, ahí tengo que cargar las cuestiones. Toma, chichenda. Aquí falta el amaterasu. Falta el ataque de Sasuke. Bueno, es que en esos tiempos todavía no... Sasuke recién había peleado con Naruto. Si se fija el ojo de Sasuke, Sasuke aún no tiene ni siquiera el Sharingan completo. Ven ahí, sale que no lo tiene completo. Ven y ya, me quitaron. Si me quitan de mi barrita, me quitan el ultra. No, pero no quiero pelear con este. ¡No! Vamos, vamos, hay que pegarle Sasuke. Ven. ¡Oh! Fallé. Usopp. Vengan para acá, vengan para acá. Ya, tome Chidori. ¡Chidori! Los mandé volar. ¿Ven que el estilo es muy parecido al Super Smash? Bueno, yo creo que este juego por eso salió bien para la maquinita al final. Bueno, ahí van a ver a qué me refiero con la maquinita para que no conozcan el juego. Y... ¿cómo les puedo? ¿Qué más los que les tenía que explicar? Ah, sí, del Smash, que se parece mucho al Smash. Pues lo único que aquí no están los personajes Nintendo, aquí es puro personaje anime. También hay un juego, pero es para Nintendo DS. ¿Qué? Ah, Nintendo DS. Nintendo DS. Que también trata de lo mismo, pero obviamente las gráficas no son tan bacanas como esta, pero saben que es un juego bastante entretenido, igual que se pueden jugar de 4 jugadores y reúne a todos los personajes. Ay, pero ahí están todos los personajes de anime. Ahí está hasta Slam Dunk, están los super campeones. Ahí están Ryuno Kenshin, Samurai X, está Cazador X, igual. Los Caídos del Zodiaco, ¿no? Ese juego también está bueno. Igual entretenido, salvan los ratos de aburrimiento en estos juegos así. Lo otro que, chicos, yo he estado pensando en comprarme, seriamente, ¿saben? Últimamente, comprarme una PlayStation 4. Porque la encuentro tan cara y los juegos también están súper caros. Los controles, todo eso. Me está costando un poquito, así que... no sé si invertir, cuida mi dinero para la Switch o para una PlayStation 4 Neo, la nueva PlayStation 4 que se viene, que tiene mejor gráfica, que se puede ver en 4K. Pero yo estaba pensando de que si yo me compro esa consola, no me va a servir para esta capturadora de video que tengo en este momento. Bien, yo le voy a sacar una fotito, ¿cuál es mi capturadora de video con la cual hago estos videos? Y yo estaba pensando mejor en comprármela. Bueno, eso depende de cuánto sale el precio de la Switch, igual. De comprarme una capturadora de video más moderna, porque esta ya se me está quedando atrás ya. El otro que computador tengo ahora, tengo potencia como para grabar, pero me estoy quedando atrás con la capturadora. Así que si saben de algún dato o alguna capturadora de video que sea terrible buena, me tienen que avisar. Para así ir juntando. Así que lo primero sí, mi inversión va a ser una capturadora de video. Y de ahí voy a empezar el console y cosas así. Ojalá que Nintendo, a ver, media me regalar una capturadora como se la regalan los demás Nintendo, que parece ser demasiado gigante. Así que tendré que esperar a comprarme una.
Me encantaría si tener una captura para esa, porque yo he visto los vídeos que se graban en HD, pero estupendo. Ah, ya me salí un poco del tema del juego, sí. Así que sigamos avanzando. Porque peleé contra Freezer y Naruto. Y no entendí la misión. ¿Cuál era la misión de Bueno, no voy a hacer ninguna especial. Solamente para ver si completo la misión. A ver, a ver. Toma, Freezer, Naruto. Toma, Freezer. Naruto, adiós, Naruto. Adiós, Freezer, Naruto. Toma, Freezer. Ya. Nos prendimos. Se prendió esto. Por no decirlo de otra manera. Se prendió, se prendió. Quién sé. ¡Tomen, Chidori! Los mandé a volar. ¿No es entretenido? No creo que sí. ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice ahora mal? ¿Será el jefe final o no? ¿O de que pelear contra Cell? ¡Nada que ver la lucha! ¿Se fijan? Naruto contra Dragon Ball. Contra Cell, pum. Contra Cell Perfecto. Cell Perfecto es súper rápido y es súper fuerte. ¡Toma, Chidori, Cell! Un ninja de Konoha te está dando paliza. No. Oh. Ay, qué fuerte, Cell. ¿Ven qué fuerte? Ya. Vamos, vamos. ¡Chidori! ¡Muérete! Toma. Chicos, les recomiendo este juego para variar un poco del Smash. No es malo. Y ahora vamos a ver el video del final. Los tres compartiendo: Dragon Ball, One Piece, Naruto. Y están todos los personajes reunidos. Y se robaron la esfera del dragón. Oh, este es bueno para comer. Guatita. Y los dos pervertidos. Kakashi pervertido. Bien, un jutsu de Gohan. Piccolo enseñando el Majin Cosa Po. Y Lino Po. A ver, Naruto. Goku. A veces se me confunden los nombres. Todo haciendo la Genkidama. Somos el número uno. Bueno, ¿qué les pareció el juego? Juego random, sorpresa, etcétera. Está bastante entretenido. Esto es lo que he estado jugando últimamente, pero aquí viene mi sufrimiento, chicos, con esta traga, este tragamonedas. Porque para sacar los personajes o los mundos, tengo que juntar esos jam en las tres cositas. Pero eso es lo más difícil y más encima del modo normal no se puede. Tiene que entrar en un modo pseudo especial, donde brillan esas las tres cositas de los jam nomás. Y ahí puedo avanzar al siguiente round, por así decirlo, porque son como rounds, miren. Aquí está fácil como para sacarlo, pero mira, me apuesto que no lo voy a sacar. ¿Ven? Es imposible. No se puede. Vamos de nuevo. ¿Por qué no me dan el especial ahora? No, no me lo dieron. Bueno, y me entregan esos tickets para usarlo en el modo especial del juego. Ya, y les voy a mostrar una última pelea. ¿Dónde está? No, estaba acá. Vamos a jugar una batalla entre todo contra todo. Así que yo me voy a ir con. Ya. Con Goku, para que vean que se puede convertir en Super Saiyajin. Contra. No, Goku no, Goku no. Zoro. Ah, no, ya sé con quién vamos a jugar. Contra Naruto, Luffy y contra Kakashi. No podemos dejar a Naruto solo. Ya, y vamos a pelear en el mundo de Naruto. Entre comillas, Naruto está un poquito más. Más famoso, entre comillas, porque no sé qué personaje de anime está famoso ahora. Ah, Dragon Ball Super igual, por Dragon Ball Super. Sí. A ver cómo nos va. Esto es una pelea random. Chicos, si quieren ver alguna pelea random de este juego, yo no tengo ningún problema en grabarlo mientras lo pidan. O si con quién. Bueno, que el modo historia no influye mucho en qué personaje. Pero Rasengan. Ah,
Super Saiyajin, Kamehameha. ¿Ven que se transforma en Super Saiyajin conociendo el Kamehameha al máximo? Y Goku, obviamente, uno de los más fuertes. Y hace la técnica de la transportación. Oh oh, y Kakashi. ¡Vamos por la Genkidama! Oh, pero están muy allá. Pero están muy lejos. ¡Vamos, Goku, Super Saiyajin! ¡Eso era! ¡Chao, Naruto! Ya, chicos, con esto yo me despido por esta hora de este video random especial. Así, espero les haya gustado. Chicos, no olviden dejar su like en la descripción del video, que soy pavo. Lo siento. Abajo en la descripción del video, no. En la caja de comentarios pueden dejar su comentario, ahí sí. Esto me pasa por no grabar video. Dejen su comentario acerca del video o si necesitan cualquier cosa. Excepto que me pidan que suba el video, o sea, que suba el juego, que lo suba a una página. No, yo no subo eso. Para que lo sepan, yo grabo puro gameplay. Darle like al video, ¿qué más? Compartirlo en sus redes sociales. Y más que nada eso, pues chicos, si quieren ver alguna pelea especial de este juego, cosa suya, ¿sí? Ustedes me lo piden. Obviamente hay personajes ocultos, todavía me faltan sacar muchos personajes. ¿Y qué otra cosa más? Y eso sería todo por mi parte, chicos. Y yo creo que lo que quiero contar, eso voy a contar en el próximo video. Así que no sé qué voy a grabar. Ah, ya sé qué voy a grabar. Ah, eso es lo otro. De que... ¿Cómo se ve aquí? Ahí. Eso. Para que toquen una música más épica. Bueno, chicos, y lo otro que quería contarles es de que... Ahora estoy libre de la universidad. Gracias a Dios pasé todo mi ramo. Así que lo pasé bien. Y estoy de vacaciones, así que ahora voy a subir a materazo de vacaciones, como lo hice el año pasado, para que estén atentos igual. Y atentos al canal, a la página. Visite la página 21materazo21. Lo otro, chicos, que ahora voy a dar oficialmente el Instagram de Amaterazo, donde ahí subo de todo un poquito yo. Donde subo mis fotos, para que me conozcan como soy, barbón. En este momento estoy barbón, me tengo que afectar. En Instagram estoy por 21, Amaterazo 21 igual, si es que me quieren seguir, no tengo ningún dilema. ¿Y qué más? Y eso sería todo por mi parte, chicos, así que nos veremos en la próxima edición de algún juego random, Super Smash, ¿qué más estoy grabando? Mario Kart, o algún otro juego loco, estoy viendo algún juego loco por ahí. Pues bueno, chicos, así nos estaremos viendo en próximas ediciones de... ya me enredé, ya no importa. Voy a terminar este video. Nos vemos, chicos, y hasta la próxima, mis amigos de YouTube. Sorry por el enredo de mi lengua. Adiósito.